tras varias denuncias en su contra, el supuesto malhechor se entrega para fines de investigación. ¿De qué te acusan? Pues yo no sé, simplemente me están metiendo un video ahí. Yo tenía 3 meses atrás que me soltaron, que también tenía un video y el muchacho lo agarraron hace una semana y pico que lo agarraron. Y que hizo esa vaina que salió en el video con una pasola. Te decían 3 meses atrás que era yo, ahora simplemente otro video. Que lo traigan aquí la gente. Tú, que yo soy una persona como son, que yo no traigo nada. ¿De dónde tú eres? Tranquilo, de Vita y Valle. Mendoza alega que es inocente y asegura que lo están confundiendo y que por tal razón procedió a entregarse. Para NTN, tu noticiero regional, Jamie Francisco.